Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de oración, jueves eucarístico. Oremos y trabajemos, hermanos y hermanas, para que pronto tengamos en cada parroquia de República Dominicana la adoración perpetua y el rezo del cenáculo todos los sábados. Es la meta de esta iglesia y de la iglesia universal, hermanos y hermanas. Debemos convencernos del poder de la oración. La iglesia, que es el pueblo de Dios, tiene su poder en la oración. Es Dios quien dirige el curso de la historia. Es Dios el único y realmente poderoso. Dios. Recordemos nuestro texto clave ya en el Antiguo Testamento, donde se evidencia el poder de la oración. Éxodo 17, del 8 al 16. Mientras Moisés tiene los brazos en altos, vence el ejército de Yahvé. Cuando Moisés baja las manos, vence el ejército contrario, Amalek. Orar, hermanos y hermanas. De la oración brota el discurso oportuno y la acción eficaz que transforman el curso de la historia. Tienen la capacidad de transformar una mente humana. Oremos, hermanos y hermanas. Por eso nuestra insistencia de orar. De la oración brota la acción pastoral eficaz, la expansión del reino de Dios, la palabra de Dios que transforma el corazón del hombre, que transforma el corazón de la mujer, la palabra de Dios que nos interpela, la palabra de Dios que nos ilumina. Oremos, hermanos y hermanas, con fe, y de la misma oración nos llevará al trabajo, pero el trabajo eficaz. El trabajo que será luz del mundo y sal de la tierra. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmo 54, verso 9, último versículo de este Salmo, clamor al Dios justiciero, dice la palabra sagrada, porque de toda angustia me has librado, y mi vista se recreó en mis enemigos. El salmista experimenta la liberación de Dios. El salmista experimenta el poder de Dios. El salmista experimenta la bondad, la compasión de Dios. Y dice, porque de toda angustia me has librado, de la tribulación, de la persecución, de la maldad, de la enfermedad. Dios me ha librado. Él es bueno, Él es compasivo, Él es misericordioso. Y mi vista se recreó en mis enemigos. Recordemos, hermanos y hermanas, que nosotros leemos ya el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y ya Jesús nos dice que debemos perdonar a los enemigos, que no debemos alegrarnos por el fracaso de los enemigos. Pedimos para los enemigos el perdón de Dios, la compasión de Dios. Entonces, cuando el salmista dice, y mi vista se recreó en mis enemigos, pensamos y damos el nombre a estos enemigos del diablo, el mundo y la carne. Estos son los enemigos, hermanos y hermanas, que debemos vencer permanentemente. Vencer al diablo, al mundo, la carne. Pero el mundo, que son los hombres y las mujeres que tientan, que nos hacen daño, no debemos odiarlos. No debemos odiar al enemigo. Ya Jesús nos dijo que debemos amar al enemigo. Esta persona me hace daño, pero no puedo odiarla.
no puedo hacerle el mal, tengo que vencerla con el amor y el bien. Por eso la importancia, hermanos y hermanas, de irnos transformando en Jesús. Jesús tuvo enemigos poderosos, crueles, malvados, perversos. Lo persiguieron, lo torturaron, le fabricaron un falso expediente criminal y lo condenaron a muerte. Pero Jesús no odió a sus enemigos, no se alegró o no pedía a Dios su fracaso, su muerte, sino que imploró de su Padre el perdón para sus enemigos. Si nos recreamos en la vergüenza de nuestros enemigos, que son el diablo, el mundo y la carne, vencemos fácilmente, como dice Pablo, a nuestros enemigos por aquel que nos ha amado. El Señor nos libra de todo aquello que nos perturba, de todo aquello que nos quiere robar la paz, la alegría, el crecimiento espiritual. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que nos libra, que nos protege, que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro defensor. Dios, el yo soy el que soy, es mi papá, que me cuida y me ama. Hermanos, hermanas, alegrémonos, démosle gracia al Dios bueno. Que su paz eterna nos proteja y adoremos a su Hijo amado en espíritu y en verdad, con el corazón de María Santísima, diciendo: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora, en el silencio que escucha, en el silencio que contempla. Adoremos al Verbo de Dios, presente sustancialmente en la hostia consagrada. Adorémosle en espíritu y en verdad. Postrémonos ante Él en silencio y escuchemos su voz, escuchemos su palabra y dejémonos inundar de su paz, de su amor, de su sabiduría,
de su belleza. Él es el Dios con nosotros, hecho pan para alimentarnos y transmitirnos su vida. Amén. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.